Yo soy Rubén2TNT y una semana más continuamos en Pokémon Showdown. En esta ocasión con un equipo para la categoría o tier VGC 2017, el cual empezamos a utilizar semanas atrás y que está compuesto por Milotic, Salamence, Togedemaru, Tapu Lele, Delmais y Salazzle. Al inicio de este vídeo tenéis el vídeo donde analizamos a este equipo por si queréis verlo y os dejo con los combates. Primera batalla del día de hoy contra Lekamin, que tiene en su equipo a Persian Alola, a Tapu Lele, a Oranguru, a Arcanine, a Milotic y a Garchomp. Voy a empezar Milotic Salamence, Milotic Salazzle. Por el hecho de que Salazzle es más rápido que Persian Alola para golpear con sorpresa. Después tiene un Milotic, por lo tanto Togedemaru y Tapu Lele. En este caso no voy a llevar Zeta Move o movimiento Z. No puedo tirar sorpresa, pero puedo intentar eliminar al Tapu Lele. Pensaba que no iba a salir con el Tapu Lele. Utilizará última palabra con Persian. Fuerza lunar, lo aguanta. Y ese Lele se debilita. Sorpresa con Persian. Sale Oranguru. Protección de Salazzle. Última palabra que no puede utilizar. Escaldar lanzallamas. Crítico. Ahí está la última palabra. Va a salir ahora Garchomp. Paz mental. Viendo lo que tiene detrás, daba igual, porque si no moría con el terremoto. Voy a sacrificar a Milotic porque en el próximo turno se acabará el campo de su Lele. Por lo tanto, vamos a ver, está el campo. No da igual. Ahora es cuando se puede tirar sorpresa. Pero se rinde porque le queda Persian contra cuatro Pokémon. Ha utilizado dos veces sorpresa bajo el campo de Lele que impide los movimientos de prioridad. Y ha usado él a su Tapu Lele. Segunda batalla contra Peter Walsh, que tiene en su equipo a Gigalith, Metagross, Sharpedo, Oranguru, Snorlax y Araquanid. Dos Pokémon agua. No hay ningún Tapu Lele en su equipo, ni ningún Tapu. Vamos a empezar Salazzle, Milotic y Salamence. Tengo dudas si llevar a Lele o llevar a. Voy a llevar a Lele. Tenía dudas de si llevar a Togedemaru o llevar a Lele, porque tiene dos Pokémon de tipo agua. Sharpedo Araquanid. Vamos a intentar. Bueno, no, es. Sí, mejor meterle el sorpresa al Araquanid e intentar quemar al Sharpedo.
Retira al Sharpedo. Sale Oranguru. Lanzallamas Escaldar creo que tumba al Oranguru en ese rango de vida. A no ser que tenga una valla, lo tumba. O no. No lo tumba. La banda Focus va a tirar espacio raro. Doble protección para intentar que ese Oranguru muera. Y el otro Pokémon que le debe quedar es Snorlax. No entiendo... Bueno, Sharpedo no debe tener la habilidad que le sube la velocidad, porque entonces no entiendo a qué ha venido el espacio raro. Se muere el Oranguru. Por lo tanto ya no puede repetir movimientos. Sale Sharpedo. Vamos con Lele. Por si... no sé, decide rematar a Salazar con Aquajet. Por ejemplo. No. Fuerza lunar. Lo que me queda es rezar porque el Escaldar queme al Araquani. Se protege. Escaldar lo resiste. Vamos a intimidar. Nos protegemos. Y a ver si con suerte... el Escaldar lo quema bien. Porque ese Sharpedo muere. Snorlax. Fuera de espacio raro. Liquidation lo aguanta. No puede tirarse el tambor porque no le queda suficiente vida y no voy a dejar oportunidad posible a que haga reciclaje para recuperar la valla. Una vez que tumbe a Snorlax, ya veremos cómo acabó con Araquani. Que se sigue subiendo la defensa. De momento... así. No lo... quema... es que realmente lo único que me queda es que le pueda quemar o que salte un crítico, porque con Ice Beam no le voy a golpear con Staff y le voy a hacer mucho menos daño. Liquidation. Aguanto otro. Teóricamente sí.
Danza dragón. Escaldar. Crítico. Lo he aguantado. Ahora le voy a hacer más daño con el garra dragón. Podría saltar una quemadura de escaldar. Porque no sé cuántos van ya. Tenemos un turno para dañarle gratis. En el que no va a poder moverse. Y espero que el lanzallamas lo remate en el rango de vida que lo deje. Ahí está. Sorpresa. Escaldar que... le hace retroceder. Creo que no tiene movimientos de prioridad. Porque si no estamos aquí hasta mañana golpeándole con escaldar. Lanzallamas. Escaldar. Crítico. No ha sido quemadura, pero menos mal. No sé cuántos escaldar han caído. Pensaba que le quitaba algo más. Lanzallamas. Bueno, es agua. Tenía que haber tirado bomba lodo. Menos mal que ha saltado el crítico de escaldar. Tercera batalla del día de hoy contra Kartanaman, que tiene en su equipo a Whimsicott Kartana, Tapu Buro Shurkitrit, Garchon Arcanine. Togedemaru Milotic. No Salamence. Y luego Salamence. Salazzle. Empieza con Whimsicott y Bulu. Sorpresa sobre el Whimsicott. Y vamos a protegernos con Milotic. Se protege el Bulu. Y ahora... rayo hielo... electropunzada... a Tapu Bulu. Viento afín... electropunzada... Bueno, a lo mejor el que se protege es el Bulu. O lo cambia esperando que ataque a Bulu. Falla por suerte el Stone Egg. Pero ahora está en rango de... morir de electropunzada. Dracing Gleam. El Stone Egg. Que falla por la protección. Pero solo le queda un turno de viento afín y he debilitado al Pokémon que... podía golpear con viento afín. Electropunzada, vamos a sacar a Salamence. Así intimidamos. Falla. Pero se le ha acabado tanto el campo
como... Se le ha acabado tanto el campo como el viento afín. Vamos a intentar limpiar al Kartana, lo aguanta. Bueno, a lo mejor puede retroceder el Bull 1. ¡Vuelve a fallar el Stonek! Pues... sorpresita para el Bulu. ¡Buah, lo ha aguantado! Secret Sword. Y electropunzada le hace retroceder. He tenido bastante suerte porque ha fallado bastantes cosas. Ahí está. El Bulu fuera. ¿Y qué le queda? Xurkitriz. Tengo dos golpes con... ¡Uy, va! Se acabó. He tenido muchos hacks a mi favor, lo que no sé es si sin el crítico hubiera podido debilitarlo con el Fire Fan. Ha fallado dos Stone Egg y aparte le he conseguido hacer retroceder con electropunzada uno de los turnos al Bulu. Cuarta batalla del día de hoy contra Al36, que tiene en su equipo a Arcanine, a Gigalith, a Aerodáctil, a Porygon Z, a Tapu Fini y a Tapu Lele. Ni estados alterados, ni ataques de prioridad, aún así. Vamos a empezar. La mayoría es débil a Milotic. Sí, pero casi prefiero Togedemaru Milotic. Por si el Porygon tiene algún ataque de tipo eléctrico. Salamence Lele. Ponemos el cronómetro o el contador. Y empieza Porygon Z Aerodáctil. Sorpresa al Porygon Z a escaldar al Aerodáctil. Ah, se ha protegido. Doble protección para ver lo que hacía. Vamos a protegernos a ver qué es lo que hace ahora. Bueno, no me voy a proteger. Por si tiene la feliz idea de tirar... viento afín con ese Aerodáctil. Vamos a ver. Conversión Z. Y es tipo eléctrico. En cuanto me suelte, ahí está, me rompe el globo helio. Te encerramos en el ataque eléctrico. Que... me da entre mucho y muchísimo igual que hagas ese ataque de tipo eléctrico, porque Togedemaru va... absorber todos los ataques de tipo eléctrico. Ha tirado avalancha. Sigue golpeando con avalancha para intentar hacer retroceder.
pero ya no lo va a conseguir más. Bueno, consigue que retroceda Milotic. Vamos a ver qué saca ahora. A Lele. Que puede ser Scarf. Por lo que parece, sí, es Scarf ese Lele. Conseguimos quemar al Porygon. Si no ha visto, vamos a cambiar el Pokémon que utiliza protección. Ahora, turno nulo, excepto por ese pequeño movimiento que se lo hemos colocado a Tapu Lele. Voy a arriesgarme a tirar recuperación. Ah, el rayo hielo. Protección. Psíquico a su Tapu Lele. Psíquico a mi Lele. Rayo hielo. Se protege Salamence. Tapu Lele suyo debilitado. Y vamos a ver qué le queda. Le queda Arcanine. Va a venir un bonito doble protección. 156. Es más rápido. Me invita Ignio. Es que no me puedo arriesgar. Tengo que... ¿Cómo puede ser más rápido? Es más rápido por el conversión Z. No me he dado cuenta. Me he fijado en las velocidades base y no me he dado cuenta del conversión Z. Debería haberme protegido en el turno anterior con Salamence, golpear con Lele y después acabar con el Arcanine con Salamence. Quinto y último combate del día de hoy contra X-Pingu, que tiene en su equipo a Garchomp, Aerodáctil, Kartana, Tapu Lele, Marowak Alola y Milotic. Estoy pensando... Toque de Maru, Milotic... Salamence, Salacel. No puedo golpear al Aerodáctil ni a Tapu Lele con sorpresa debido al campo de su Tapu Lele. No es Scar el Lele. Energibola. Fuera el Aerodáctil.
Garchomp. Vamos a ver qué hace. Se protege. Con el L. Avalancha. ¡Ay, me he equivocado! Bueno, me he equivocado. Sí, Draco Aliento Devastador, Bomba Lodo. Me he equivocado en el sentido de que no puedo tirar. Sorpresa. Kartana. Vamos a centrarnos en... Bueno, es que ¿para qué me voy a centrar en Kartana si se puede proteger? No tiene ningún sentido que me centre en un Pokémon que puede tirar protección. Prefiero centrarme en el Lele y luego que Kartana, si quiere, se ocupe de todos los Pokémon. Crítico que no sé si ha influido... Y se rinde porque lanzallamas más garra dragón o lanzallamas más colmillo ígneo acabaría con su Kartana. Yo dejo este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle si os ha gustado, favoritos si os ha encantado. También podéis suscribiros al canal, dejarme preguntas, dudas, opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos con más combates en diferentes tiers de Pokémon Showdown. ¡Adiós!